Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual estaré aclarando algunas de sus dudas que me han dejado por ahí en sus comentarios en los últimos videos, sobre todo acerca de los trajes que vinieron incluidos en este DLC número 3. Y bueno, muchos de ellos ya vieron cómo los pude conseguir, que son tres que conseguimos en los videos anteriores, el cual fue el traje de Mai, el traje de Zamasu y el traje de Black Goku, que se consiguen por medio de las misiones secundarias que nos vinieron en este DLC 3. Otro que me han estado mencionando bastante, que cómo lo conseguí, es este traje, el de sacerdote que llevo puesto ahora, que viene siendo este guardián de Senosama, que hemos visto por ahí en Dragon Ball Super. Y bueno, muchos me han estado preguntando cómo conseguí este traje. Al parecer, los que tienen la versión de consola no les apareció desbloqueado este traje una vez que se instalaron este DLC número 3. Y bueno, esto es porque la versión que estoy jugando yo es la versión de... Es la versión, digamos, que uso yo para mods. Yo tengo dos juegos instalados. Uno de ellos lo tengo en PC, que es lo que utilizo para mods, que es la versión pirata del juego. Y el otro juego que tengo es el de PlayStation 4, que ese lo utilizo para jugar algunas batallas en línea o algunos eventos especiales. Y bueno, esta versión pirata, se podría decir, de PC, una vez que instalé el DLC número 3, ya me vino incluido este traje del sacerdote. Automáticamente ya lo tenía agregado entre mis otros trajes, junto también al traje de Trunks, que se los voy a mostrar ahora, que también al parecer no les vino incluidos a muchas personas que tienen el juego original, ya sea de Steam o sea de PlayStation 4. Y bueno, este es el traje de Trunks del futuro. Por aquí está. Ahí está el traje de Trunks del futuro. También a muchos no les vino incluido al parecer, y bueno, no sé si lo tengan desbloqueado también en la versión de PlayStation 4 o no, pero al parecer las personas que tienen el juego en consola y también los que compraron la versión original de Steam no lo tienen desbloqueado. Solamente los que instalamos esta versión pirata del juego, que como les digo, la utilizo más que nada para instalar mods, ya que como es un juego que no voy a jugar en línea, porque no se puede jugar con mods en línea, ya que te pueden dar ban o te pueden banear la cuenta. Por eso no me conviene, si voy a mostrar mods en el canal, jugar con un juego original. Así que ese es el que utilizo. Y bueno, esa es la razón más que nada por la que estoy haciendo este video, para aclarar estas dudas, ya que hay mucha gente preguntándose por estos trajes de Trunks del futuro y del sacerdote. Bueno, pues esa es mi respuesta para ustedes. Esto es porque instalé la versión pirata del juego en mi PC y me vinieron ya desbloqueados. Muchos sabemos que a veces que las compañías bloquean personajes o bloquean trajes dentro del mismo juego, y para el siguiente update cobran por un DLC y simplemente desbloquean lo que ya estaba dentro del juego. Y bueno, eso no es nada nuevo, muchos lo sabemos, sobre todo los juegos que por ahí son de Capcom. A veces bloquean personajes y después dicen, vamos a salir con un nuevo DLC y páganos $10, páganos $15, y te desbloquean un trajecito, te desbloquean un personaje. Bueno, pues en esta ocasión, como tengo la versión pirata, al parecer ya vienen todos desbloqueados, incluyendo el del sacerdote y el de Trunks del futuro. Y bueno, esa es más que nada mi respuesta para los que tenían dudas acerca de estos trajes. Ahora nos vamos a la tienda de vendedor de medallas, donde aquí pueden conseguir también otros trajes por los cuales me han estado preguntando, que son el traje de Boya, que les dije que ya podrían conseguirlo desde que se anunció la salida de este DLC número 3. Aquí está el traje de Boya, que lo pueden conseguir por alrededor de 100 medallas estas de Troll Patrol o medallas de Patrullero del Tiempo. Y también los de sus amigos de Boya, que es Vido, Zangia, que bueno, aquí no me sale porque tengo que tener un personaje mujer al parecer. Y también está la de Bujin y Gokua. Y bueno, aquí están los trajes de los amigos de Boyac y los trajes de Boyac también. El traje de Boyac también, donde lo pueden conseguir. Y también la ropa del androide número 15, entre otros. Aquí las pueden conseguir los fines de semana. Las personas que son nuevas, sobre todo en el juego, no puede que no lo sepan aún, pero los fines de semana se abre esta tienda y aquí puedes conseguir algunos trajes que no puedes encontrar en la tienda de ropa normal. Así que bueno, aquí pueden conseguir esos trajes de los ayudantes de Boyac. Y bueno, esto me mencionaban por ahí, había un pequeño, ¿cómo se podría decir? Como una duda si venían estos trajes de ayudantes de Boyac en el DLC 2 o en el DLC 3. Según yo recuerdo, desde que instalé el DLC 2 ya me venían desbloqueados, pero puede ser por la misma razón que les mencioné acerca del traje de Trunks del futuro y del sacerdote. Puede que estos trajes se me hayan desbloqueado porque tenía la versión pirata del juego y desbloqueó todo a la vez al instalar el DLC número 2. Así que digamos que instalé el DLC número 2 y me desbloqueó todos los trajes que se iban a venir para el DLC número 3.
Como ahora puede que haya sucedido que instalé el DLC número 3 y se hayan desbloqueado el traje del sacerdote y de Trunks de futuro que se vendrán para el DLC número 4. Que otra duda que tenían por ahí, me preguntaban que si tenía pensado yo, que si yo pensaba que iba a salir Bellito Super Saiyan Dios Azul y Zamasu fusionado para el DLC número 4. Sí, lo más probable es que sí vaya a salir, ya que este pack, como le llaman Dragon Ball Super Pack, que están saliendo, son basados en la saga de Trunks del futuro. Por lo tanto, la saga de Trunks del futuro sabemos que se terminó después del combate entre Bellito y Zamasu ya fusionado, así también como Trunks, que ya había adquirido su nueva forma. Así que bueno, lo más probable es que sí nos vengan otros trajes desbloqueados. Puede que uno de ellos sea el del sacerdote y otro el de Trunks del futuro, ya que al adquirir una nueva forma puede que le den a las personas este traje para que puedan sentirse como si fueran Trunks del futuro con esta nueva forma que adquirió de un Super Saiyajin más poderoso. Y bueno, este video era más que nada para aclarar todas estas dudas. No me gusta hacer videos así simples porque muchas personas pueden pensar que me estoy aprovechando de que la gente ve mis videos, etcétera, pero no, más que nada porque son muchos comentarios, entonces no puedo estar contestando de uno por uno ahí texteándoles. Prefiero mejor hacer un video y contestarles a todos a la vez. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, espero haber aclarado la mayoría de sus dudas acerca de los trajes y nos vemos hasta la próxima.